bueno, pues sigo con la reseña, pero ahora hablando. RIP, recen por sus oídos. Lo siento, es que ya me dio mucha flojera seguir con subtítulos. En fin, traté de hacer esta parte lo más rápido posible, pero no me fue muy posible, porque cada que veía el color de la pastilla me emocionaba y me quedaba como tonta admirándolo como por 5 minutos. Pero la verdad es que sí están muy preciosos los colores. Esta era mi antigua paleta de acuarelas, es la Sakura Koi de 24 colores y la tuve como por 3 años aproximadamente. Y miren, no es reseña de esta paleta, pero si quieren luego les hablo como bien de ella. Pero pues es ok, y como pueden ver señalo mucho el color negro y el supuesto gris. Porque me las acabé y muchas otras les di un buen uso también, como pueden ver. Pero pues ya es momento de que esta paleta se retire. Les presento las Pastel Dreams, los Classics, y pues es momento de los swatches. Como pueden ver, en cuanto le pones unas gotitas de agua, la magia sucede. Se activa súper rápido el pigmento y no hay que rasparle. O sea, sé que parece como si la estuviera raspando, pero no, lo prometo. La verdad es que solo me gusta hacerle así porque se ve súper cremosito y me encanta la textura. Y pues como verán a continuación, los pigmentos son muy muy fuertes y pues mis favoritos de todos fueron el rosa, el rojo y el negro. Ahora, sé que dije que no iba a hablar mucho de mi otra paleta, pero sí les voy a comprar un poquito porque pues es el único otro punto de referencia que tengo en cuanto a paletas de acuarela y pues ocupo explicarles un poco mejor en lo que les decía hace un rato, sobre todo lo de raspar. Con esto me refiero a que en la otra paleta, cada que la iba a usar, tenía que rociarle un poco de agua primero para activarlas, porque si intentaba hacer esto que estoy haciendo con esta paleta, se sentía como una capa rara y no tomaba nada de pigmento. Entonces ocupaba mojarla, dejar reposar, volver a mojar y con el pincel mojado literalmente rasparle con la brocha. Y esta no, así que la amo y me maravilla cada vez que la uso. El momento ha llegado de ver cómo actúan estas acuarelas y el día de hoy estaré ilustrando este dibujín. Gracias a Konban Wahai por prestarme a su bebé Hana. Espero que me haya quedado bonito y haberle hecho justicia. Ahora, sigamos con las comparaciones de las paletas. Ay, me siento mal por la otra paleta, pero les juro que no encuentro cómo decirles los pros y los contras de esta paleta sin compararlas, que sorry. Bueno, ¿recuerdan también que les dije el hecho de que me acabé el negro y el gris entre comillas? Bueno, porque para mí ese gris no era gris. Entonces cuando me acabé el negro tuve que empezar a utilizar ese gris entre comillas,
Bueno, o sea, es que era como un negro más azulado o menos saturado. I don't know. Yo cuando pienso en gris, o sea, literal pienso en el gris de esta paleta. O sea, es la combinación de blanco y negro, no un negro menos saturado o de otro tono. Pero les juro que la paleta decía que ese era color gris. Pero bueno, en fin, para mí es blanco con negro y punto. Así que agradezco el gris de esta paleta. Gracias. Adiós. Ahora, un punto a tomar muy en cuenta es lo que ya dije, la pigmentación. Pero también lo es la opacidad. Sé que eso también depende de qué tanta agua use uno, pero debemos aceptar que hay acuarelas que aunque uses poca agua, salen transparentes. O sea, como yo creo que debería ser la acuarela, porque el punto es construir poco a poco con capas, ¿no? Bueno, y con esta se nota la opacidad, así que sí, tuve un poco de problema en adaptarme a ellas. O sea, no me tomó todo el dibujo, pero sí fue al principio, sobre todo en la piel, ya que agarraba un puntito de rojo y ya se volvía todo rojo intenso, escena del crimen, y se le ponía amarillo, se volvía como todo hepatitis. Entonces sí, si están acostumbrados a acuarelas más ligeras, transparentes, menos pigmentadas, les va como a tomar agarrarles el truco, ¿no? Porque estas se sienten un poco como lo que yo quiero creer que son los wash. O sea, nunca los he usado, pero solo sé que son más opacos que las acuarelas. Así que sí, bueno, estos son opacos. Son una buena paleta en cuanto a colores básicos se refieren. A lo largo de la ilustración me di cuenta de que ocupaba colores que tenía en mi paleta de Sakura y esta no. Pero me salieron combinando los colores de esta paleta solamente. Entonces muy bien por los tonos. Claro que sí me voy a comprar más paletas de esta colección, pero en lo que ahorro, yo creo que esta es una buena primera elección. Si están buscando como empezar, ya sea una colección de esta marca o empezar en acuarelas de gama un poquito más alta. No sé si lo puedo recomendar para principiantes en acuarela, porque como yo les dije, al ser más opacos no obtendrán como 100% la experiencia y la práctica verdadera de acuarela, sobre todo con las capas y así. Si ya llevan un rato con acuarela y quieren un upgrade, les recomiendo esta. Y si ya tienen una paleta básica, les recomiendo la marca en general. Y si buscan colores más específicos, chequen sus otras paletas. Todas son hermosas y las deseo con el alma. Por último, quiero aprovechar para anunciarles que llegamos a los 1000 suscriptores en el canal. Y sé que para muchos no es mucho, pero para mí sí lo es. Así que esperen pronto noticias sobre todo, porque planeo un giveaway. Así que síganme en mis redes sociales para más información. Fuera de cámara, hice el liner y mis comentarios finales no son muchos porque pues ya dije muchas cosas, solo que me encanta la marca, la pigmentación, los colores y que con la práctica les voy a agarrar más la onda y que muero por hacer más ilustraciones con ella y con las pastels. No me arrepiento de esta compra y vamos a ver qué tanto me toma agarrarles la onda. Muchas gracias por ver, esperen más videos y tutoriales próximamente. Eso fue todo por el video de hoy y no olviden hacer que el arte suceda. Bye.